Hola, bienvenidos. Buen día, bu buenos días, good morning. Yo soy Bruna Santos, la directora del Brasil Institute. Es un placer, un honor, un privilegio uh, dar inicio a este evento tan importante para nuestra región. Les agradezco a todos por la presencia. Uh, primero que todo, quiero expresar el agradecimiento eh, a, a los colegas de Latin America Program y de México Institute, cuya visión y apoyo han hecho posible que hoy nos reunamos acá para abordar un tema tan crucial como es la paridad de género en el poder judicial en América Latina. Uh, América Latina ha aumentado significativamente uh, la presencia de mujeres en los tribunales superiores durante la última década, pero oh, aún, aún tenemos um, pasos largos para dar uh, adelante. Además de eso, oh, eso ocurre aunque lentamente, gracias a nuevas estrategias que reconocen el valor de la diversidad y el, 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 el talento judicial para desa desarrollar el liderazgo femenino en otras, en otras áreas, además de, del judiciario. Hoy estamos aquí reunidos para analizar estas implicaciones y este fenómeno para la igualdad de género en el Estado de Derecho en América Latina, en una situación que, eh, que miramos que en 2021 tenemos una situación mucho mejor que en los años 90, pero aún tenemos que avanzar muchísimo. En México, la presidenta del tribunal, Norma Licia Piña, ha favorecido la creación de jurisprudencia en la igualdad de género. Y en Panamá, seis de los nueve, pu de los nueve puestos en el Tribunal Superior son ocupados hoy por mujeres. Pero aún nos queda un largo camino a la recorrer. Por ejemplo, en, en Brasil, aunque tengamos más de la mayoría de la población brasileña sea de mujeres, aún tenemos 77% de las posiciones ocupadas por hombres. Las voces que escuchamos hoy nos, nos ofrecen una valiosa perspectiva sobre cómo avanzar en esta dirección, y identificando no, son, no solo los avances logrados, sino también los desafíos que aún debemos superar. Les agradezco a todos que están acá en el Wilson Center hoy y también le agradezco a los que están hoy vía Zoom con nosotros. Y también agradezco la distinta presencia del embajador de Panamá. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un honor. Muchas gracias. Bueno, les presento sin, sin más las, las voces que están con, con nosotros hoy. Les presento señora uh, María Eugenia López Arias la presidenta magistrada de la Suprema Corte de Justicia de Panamá. Les presento también online con nosotros Ana Margarita Ríos Farjal, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Hillary Bass, presidenta y fundadora del Bass Institute for Diversity and Inclusion y es presidenta de American Bar Association. Bueno, empiezo ahora con una pregunta más general para para ustedes, para las tres, y empiezo con María Eugenia, luego uh, las, las voces que tenemos, las juezas que tenemos online, Ana, Ana Margarita y Hillary, y luego empezamos una conversación, también me gustaría escuchar algunas preguntas de las personas que están acá en, en el Wilson Center. Bueno, con la presencia de más, de más o menos, ¿cómo, de qué manera la presencia de más o menos mujeres en, uh, en alto, alto, altos tribunales afecta el estado de derecho en general y qué indicadores subrayan el, uh, el avance en la inclusión uh, de mujeres en el sistema de justicia durante la última década en tu país. Mucho, mucho gusto tenerla acá con nosotros. Muchas gracias, Bruna, y muy buenos días a todos y a todas. Eh, primeramente agradecer al Woodrow Wilson Center por esta invitación que nos permite realmente tener un conversatorio e intercambiar las experiencias que tenemos en cada uno de nuestros países. Eh, como sabemos, la igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenido. Sin embargo, nuestras sociedades históricamente, y como ha dicho Bruna, en, todavía en, en algunos países se mantiene un porcentaje superior de hombres ocupando cargos de, de toma de decisiones. En Panamá, por ejemplo, hasta el 2007 la participación de las mujeres en la judicatura era de 50. Punto nueve, hoy al año 2023, eh, la judicatura es ocupada por, un, por mujeres en un porcentaje de 63.5%. Nos ha ayudado eh, no solamente el ir adecuando la normativa interna para que haya más acceso, eh, sino que el Estado panameño ha desarrollado normas que obligan incluso a las juntas directivas eh, a tener un porcentaje de mujeres casi igual que el de los hombres o de repente un poquito más o no igual, igual que sea equitativo. entonces, eh, de, en, la, en el órgano judicial de panamá, como bien dijo bruna, Nueve de los magistrados, eh, so, seis somos mujeres, tres de las cuales somos funcionarias con más de 30 años de servicio en el órgano judicial. Esto, eh, por supuesto, nos ha permitido, además de conocer el sistema, identificarnos eh, con esa necesidad de que más mujeres ocupen cargos de mando y jurisdicción. Y se han hecho estudios que demuestran que en los despachos judiciales donde la juez es una mujer, el usuario se manifiesta señalando que hay una mejor atención, que hay más organización. Y definitivamente eh, pienso que no solamente lo importante es ir designando más mujeres, sino ir creando conciencia de, de que las mujeres, eh, pues yo siempre digo que el hombre es un complemento nuestro, sin embargo nosotras somos como multi, multitask y por lo, la, los diferentes roles que, que llevamos a cabo en... En, en, el diario, en el diario, bueno, en el desarrollo de, de todas las cosas que hacemos, somos madres, hermanas, eh, y todos esos roles nos han permitido este, o nos desarrollan capacidades que nos permiten eh, abordar más funciones de manera eh, competitiva. Eh, también un aspecto importante que ha sido percibido a través de los estudios es que las mujeres somos menos susceptibles de eh, cometer actos de corrupción. Y esto es importante, ¿no? Eh, hice unas notas. Bueno, también eh, otra consideración importante es que se, se considera que la mujer al aplicar la ley y la justicia eh, lo hace de una forma más integral. Y es por eso que, que yo pienso que las mujeres magistradas del mundo debemos asumir un compromiso para seguir aumentando ese liderazgo eh, en, en todos los poderes judiciales, porque en dos palabras siento que la, la humanización de la justicia es, puede ser llevada a cabo por la mujer por todas las competencias y todas las capacidades que tiene. Muchísimas gracias. Bueno, y además de uh, ahora, por favor, me gustaría escuchar de la, las voces que tenemos en el Zoom. Si me escuchan bien, por favor, empezamos. Sí, eh, buenos días, ¿se refiere a mí? Sí, uh, perdón, perdón, sí, por favor. Ah, bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de participar en este foro. Saludo con mucho gusto a todas las participantes. Sobre el tema que nos convoca, ¿qué diferencia hay que participen mujeres en órganos jurisdiccionales? Pues me parece fundamental porque eh, estamos participando en esferas de la vida pública de México en donde antes existían solamente hombres. Y la, la entrada de mujeres está abriendo a una visión distinta de hacer las cosas. Con esto no quisiera decir que tenemos, y lo digo con mucho respeto, una mirada rosa, o una mirada dulce o una mirada más sensible, porque me parece que son eh, perspectivas de estereotipo. Eh, es natural que cuando una institución o un organismo o un poder han sido llevados bajo un solo esquema, bajo un solo género, al abrirse, a la mayor incorporación de puntos de vista distintos, necesariamente ese conjunto, esa institución va a cambiar. Y eso es lo que poco a poco ha ido sucediendo en la judicatura mexicana. Aún es insuficiente, muy insuficiente, la cantidad de mujeres en altos puestos de la vida jurisdiccional de México. Eh, me parece que podríamos hablar de un 50% y un 50% en general. En todo el poder judicial, por lo menos de la Federación, pero distribuidos de manera inequitativa según la jerarquía de los puestos y de las posiciones. Podemos ir viendo una evolución, por ejemplo, de 1995 a 2021, que ha crecido de, entre mujeres magistradas, que eh, es un, un, un paso arriba en la jerarquía judicial respecto de mujeres juezas. Tenemos entre magistradas y juezas eh, 15% de magistradas en 1995, magistradas mujeres en comparación con hombres, y de 22% de juezas en, 90, eh, en comparación con hombres de 1995. Las magistradas han pasado del 15% al 21, ahora a 2021, más reciente. Y juezas han pasado del 22% al 30. De 42 mujeres magistradas en 1995, ahora hay 189. De 39 mujeres juezas en 1995, ahora hay 206. El número ha crecido, pero como ha crecido el conjunto de funcionarios dedicados a la judicatura federal, vemos que el porcentaje en estos puestos de alta decisión judicial sigue siendo poco. Un momento importante es el que se vive en la Suprema Corte de Justicia Mexicana, porque somos cuatro las mujeres, cuatro de once integrantes de la Judicatura Mexicana, cuatro mujeres que estamos en activo en la Corte Mexicana. Jamás en la historia de México había sucedido esta situación. Y también por primera vez hay una mujer presidenta de la Corte Mexicana. La Corte Mexicana funciona con dos salas especializadas, civil penal, laboral administrativa, primera y segunda. Y eh, durante 21 y 22, ambas salas fueron presididas por mujeres. Su servidora presidía la primera sala en esos años, simultáneamente. También es un momento histórico en ese sentido. Se está procurando la... Y yo creo que de, eh, institucionalmente a través de estas políticas se está procurando que más mujeres logren eh, tener estos puestos de alta dirección jurisdiccional a través, por ejemplo, de concursos especializados o concursos especializados, no, de concursos más bien dirigidos sol en el que solamente pueden participar mujeres. Eh, pero aún así, por ejemplo, en el más reciente convocado para magistradas, el número de plazas ofrecidas para magistradas fue menor o está siendo menor porque el concurso todavía está llevándose a cabo, fue menor para eh, que las personas inscritas. Entonces, eso nos habla de que como sociedad todavía nos falta. las cuotas, ya existen. Son necesarias, porque sin cuotas, entonces la dirección de las instituciones, de los poderes y de las judicaturas no se enriquecería con una visión verdaderamente plural de la sociedad que la integra. Entonces, las cuotas aún son necesarias y eh, se están llevando a cabo, pero el problema pareciera ser aún social. Todavía nos falta lograr dirigir o ampliar u orientar las instituciones hacia un estadio social en donde las mujeres podemos sentir que, que, que el hecho de participar de la vida pública jurisdiccional de México no representa un rompimiento con nuestros eh, proyectos de vida. Y aquí es importante mencionar, por ejemplo, eh, su servidora fue ponente en un asunto, pero es un asunto que aprobamos como primera sala, donde el litigio era entre una jueza de distrito. Que estaba disputando la guardia y custodia de su niña con eh, su pareja, el padre de la niña, que era un eh, funcionario, no juez, no magistrado, de la judicatura. La señora era magistrada. La guardia y custodia de la niña la tenía el varón, la tenía el padre. Y uno de los señalamientos era que es que él tenía más tiempo para poder atender a la niña. Y la cuestión fue cómo resolver y generar jurisprudencia en donde dijéramos: no es una cuestión de tiempo sino, por ejemplo, de redes de apoyo, de calidad y, un, y una serie de situaciones adicionales que creo que ahorita es el momento en este tiempo, el momento en el que se está vislumbrando qué es lo que hace falta. Y todavía encontramos estos, estas barreras que pareciera no estar en primera línea obstaculizando nuestro avance, pero sí están, sí existen. Por, por ejemplo esta situación en donde podemos es que como no tiene tiempo porque se dedica a una función jurisdiccional que le demanda eh, su tiempo su dedicación no puede entonces ser madre eh, lo cual eh, la, la, la pura confrontación de estas ideas pues eh, significaría un retroceso a todas las políticas públicas que van orientadas hacia enseñar o dirigir a las niñas desde niñas enseñarles que tienen derecho a una vida profesional plena. Entonces, ¿hasta dónde hay derecho a una vida profesional plena? ¿Dónde empiezan las barreras? Se requiere un entendimiento distinto para poder colocar los obstáculos en otros puntos. Y la importancia de que participen mujeres. Reitero, no es ver las cosas con lentes de sensibilidad o vamos a aportar un color rosa en la opinión de su servidora, sino que vamos a aportar ajustes institucionales a, a cuestiones que no era necesario ajustar antes, desde horarios para hacer las cosas, por ejemplo. Entonces, todavía hay mucho por hacer, todavía hay obstáculos y la judicatura forma parte de una sociedad entera. Y en esa sociedad entera aún existen eh, obligaciones constitucionales para llevar a cabo la paridad, por ejemplo, en materia electoral para las mujeres políticas, pero es verosímil como... A esa reforma van desdoblándose legislaciones y prácticas de partidos políticos, de entidades federativas de México, en donde hay visiones regresivas de tratar de dar lo menos. Entonces, dentro de esa sociedad hay que seguir luchando y hay que ab seguirse abriendo paso. Yo creo que la judicatura, por lo menos en la Suprema Corte, va abriéndose y va siendo mejor representada. Veo todavía un rezago. Estadístico en mujeres juezas y mujeres magistradas, y algunos estados de la República con más paridad que otros, por ejemplo, la Ciudad de México, ciertamente es casi un 50% y 50%, y, y hay otros estados, Aguascalientes, Campeche, Colima, etcétera, que van más retrasados en esto. Entonces, sí es un tema también de geografías y de idiosincrasias. Muchísimas gracias, ministra Ana Margarita. Thank you, and thank you for inviting me to join you today. I thought I would start by giving you just a quick overview of the picture in the United States and i think many people look at our supreme court with four of nine justices being women of course that's a first and only time in the history of our supreme court that we have 44% women on the supreme court but i think that somewhat hides a much more mixed picture when you look at the entire judiciary as you know um, there are two different systems in the united states a federal system and the state system. The federal system is 100% dependent upon presidential appointments. And these are lifetime appointments. So, for example, President Biden in the first two years of his presidency appointed 77% women in his judicial appointments. Um, prior President Trump in his four years appointed only 23% women. So, because of the nature of the lifetime appointments, despite the fact that President Biden has appointed this enormous number of women, his appointments only make up 12% of the entire judiciary. And so it is very slow changing. So, the numbers continue to go up, but it will be at this rate um, another 20 to 30 years before we have true gender parity. In the federal court system. Currently, the numbers are less than 40%. Um, and again, as I say, although they're going up, currently it's about 37%. On the state side, the either the electorate or the, the state governors appoint the state supreme courts and the lower court judges as well. And the numbers are not significantly better, typically in the 30s to 40s, but as is the case with Mexico. It is very geographically based. So we have some states with a majority of women on the state Supreme Courts, and we have other states with zero women on the state Supreme Courts. And again, the numbers have historically continued to go up, but it is a very incremental process, and it's taking years and years to get to true gender parity. So that leaves us with the question why does it matter? Well, what we know is that research continues to tell us that having a diverse judiciary is important to increasing the public trust and confidence of the electorate in the courts. And this is particularly the case for the underrepresented minorities. If they don't see anyone that looks like them on the court benches, they have less confidence. In the legitimacy of the court decisions. And this obviously has a significant impact on the rule of law. We also should consider that when we talk about diversity on the bench, it goes beyond pure gender. So, for example, in the United States, and I know this is the case in many other places in the world, um, for years, many judges came out of the prosecutorial side. Of the legal practice, so these were people who, for years, had been putting people in jail for violation of crimes. What we now know is that it's critically important to have a more diverse point of view on the bench. So that includes ensuring that people, for example, who came out of the public defender portion of uh, the bar or private practitioners, these different points of view have a, make a significant difference in the legitimacy that the public places on the decision making now how do how does having women in larger numbers impact the judicial decision making study after study tells us that in fact when you compare similar types of cases male judges and female judges for the most part rule very very similarly uh, Women judges apparently are slightly more lenient on women criminal defendants than the male judges. But across the board, for the most part, the actual rulings are very similar, which again raises the question well, then maybe it really doesn't matter if we have many more men on the bench than women. And yet, what we know is that there are multiple implicit biases. That harm women in the judicial system. Whether it's the example that you just heard in Mexico of the justice, woman, woman justice, who is denied child custody because of a perception that she can't be a full time mother and therefore custody is given to the father, or cases of sexual harassment and rape where the woman is questioned as to her veracity and whether she invited this kind of attention we know that women face implicit bias in the justice system every day and study after study shows us that that bias impacts their ability as witnesses as litigants and defendants so the mere fact of having women in a position of authority one has to believe minimizes the negative consequences of those implicit biases because i I think the studies clearly indicate that women are less likely to buy into some of the biases that you've heard previously described today than men are. But again, in the end, what we know is that women are perceived to be more empathetic, more collaborative, and more likely to build consensus. And certainly in the US system, where the bulk of cases are civil disputes and only a very small percentage, literally less than 5% of those cases actually go to trial, the vast majority of those cases are resolved during the litigation process, whether through a formal mediation or an informal settlement process. Studies are, reflect that having women judges. Who are much more likely interested in pursuing settlement opportunities among their litigants are more likely to guide that process in a way that is going to ensure that the litigants can avoid trial and end up with a resolution that perhaps neither side is happy about, but that they recognize is a voluntary agreement to resolve a dispute rather than the expenditure and time involved in a trial. So, there's no question that even if the actual outcome of the opinion is not altered by virtue of the male versus female judge overseeing the matter, having the female judge does have an impact on the history of the litigation. And again, in closing, most importantly, if you don't have confidence in the justice system, it undermines your perception of the rule of law in your democracy and only if the judiciary reflects in some small way the diversity of the community will the citizenry have confidence in the determinations being issued by that court. thank you. muchas gracias, hilary. bueno, una, un punto que trae acá es que, además de la paridad de género, Uh, sabemos que la diversidad en términos de otros factores socioculturales como étnicos es crucial para un, un poder judicial equitativo y representativo. Así que les pregunto, ¿cómo están abordando en Panamá, Presidenta? En sus, y, y también en México, ministra, ¿cómo están abordando um, esta, esta dimensión de la diversidad? ¿Existen, existen, eh, ¿Existen iniciativas o programas en otros niveles del, de, del gobierno, del Estado, que sean específicos para promover, para promoción de la diversidad racial y étnica? Eh, pues sí. Eh, Puedo indicar que en el órgano judicial de la República de Panamá eh, se creó la unidad de acceso a la justicia y género. Eh, esta unidad promueve de manera permanente la capacitación para que eh, nosotros no, eh, no hacemos distingo por razón de la etnia. Eh, porque incluso en los, en los concursos que se están llevando a cabo, la carrera judicial no exige que haya un porcentaje de mujeres que sea superior al de los hombres. Es, se miden las competencias, trátese de mujer o de hombre. También existen programas, específicamente uno en la provincia de Chiriquí en donde se dan los acercamientos con estas comunidades indígenas para promover eh, ese deseo de las mujeres para que participen eh, en, 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 en los programas y, y que entiendan que no es una, si bien ha sido una dificultad en el tiempo, eh, y por razón de distancias porque son comunidades muy apartadas el que puedan participar hoy en día el órgano judicial ha logrado que estas comunidades las mujeres entiendan este que no es un impedimento el hecho de ser mujer y además de ser o pertenecer a un pueblo indígena de hecho en panamá hay la mayoría de las mujeres dirigentes en estas comunidades indígenas son mujeres, son casicas, eh, y tienen eh, un impacto y una incidencia muy fuerte dentro de estas eh, comunidades. Entonces, no sé si con eso te respondo. O... Sí. sí, ministra, me gustaría escuchar también de su experiencia en México. Perdón, tenemos un problema con el. Perdóneme, ah, sí, ya, vale. ya lo aprendí ya el micrófono. Gracias. En uh -huh. sobre este punto, bueno, México es un país muy rico, muy diverso, que cuenta con muchas comunidades eh, y personas eh, indígenas y afromexicanas y con minorías que poco a poco eh, tienen más espacios a partir de ir luchando por esos espacios. Entonces, bueno, en, de, en los pueblos y comunidades indígenas. Tienen eh, una especie de administración, vamos a llamarlo así, propio, eh, donde se permiten usos y costumbres, incluso al juzgar algunas cuestiones eh, que no se refieren a, a temas constitucionales ni a temas de las legislaciones, eh, mandatos legales, es decir, no están, no son paralegales, no son para constitucionales este tipo de funcionamientos eh, pero existe la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas las propias personas indígenas vayan llevando riendas de muchas de sus decisiones pero en cuanto por ejemplo ya a, just, a judicatura federal no no existe un mecanismo que fomente eh, una o que genere por ejemplo exámenes de de, 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 de ingreso para puestos de, de decisión judicial para juezas, magistradas o, eh, o, o políticas como ministras, eh, donde sean dirigidos a mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? A mujeres con discapacidad, hablando de minorías. No necesariamente existen así. Eh, yo creo que esto va siguiendo más bien una evolución de la sociedad mexicana como tal. Somos una sociedad que sigue batallando con el cumplimiento de los, de los convenios internacionales eh, de la OIT, de la ONU sobre pueblos y comunidades indígenas y sobre personas con discapacidad, en donde, por ejemplo, se toman medidas legislativas que tienen la, a nivel nacional o a nivel estatal con la posibilidad o el potencial de incidir en, en pueblos y comunidades indígenas o en personas con discapacidad, donde no se consulta a esas personas sobre eh, la medida que se quiere plantear y de qué manera podría ser una medida bien recibida y una medida que generase o que genere armonía en lugar de resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces esto es a nivel nacional, eh, eh, a nivel sociedad mexicana. Todavía vamos arrastrando un poco eh, esta disparidad. Hay una Creo yo que existe una gran conciencia, pluralidad mexicana, artículo segundo constitucional, que la integra, pero, y, y esta cuestión de suscribir convenios internacionales, pero aún se sigue eh, batallando con la efectiva atención a estas convenciones, ¿no? Eh, en este sentido, en la medida en que la sociedad mexicana en todo su quehacer tome en cuenta estas convenciones, esto se verá reflejado en, una, en la judicatura. Es decir, no hay obstáculos, no hay eh, brechas particulares para personas de la comunidad indígena ni para personas con discapacidad, pero eso no significa que existan mecanismos de acceso más rápido. Por ejemplo, justamente la semana pasada... Eh, votamos en el pleno de la Suprema Corte Mexicana, estábamos analizando una ley en materia electoral de un estado de la República del Norte del país, de Chihuahua, donde quienes estaban impugnando la ley electoral eran minorías y decían, es que no hay en Chihuahua, no está el legislador estableciendo maneras para poder tener acceso a la representación popular, a poder ser votados. Para personas con discapacidad, personas este, de comunidades indígenas e incluso de la diversidad sexual. O si sea, no está legislándose eso, no están abriéndonos más espacios y con eso se está continuando con un esquema de discriminación, porque es más difícil para nosotros lograr estos accesos. Bueno, no, no, no se logró invalidar la norma, pero apenas están empezando a poner estos temas sobre la mesa de la judicatura o de la judicatura constitucional la necesidad de reflexionar si, si si hay que abrir espacios como cuotas ya también para la representación o sigue siendo esto de la soberanía y autonomía de los estados, por ejemplo, no libre configuración legislativa. Entonces, en esas sociedades donde incide la judicatura, en esa sociedad pues la judicatura va ir siguiendo, va ir espejeando a la sociedad de la que forma parte. Me parece todavía que hay mucho por hacer pero no encuentro necesariamente obstáculos institucionales, sino en todo caso sociales y culturales. Perfecto, muchas gracias, ministra. Uh, ahora hago una pregunta es específicamente a usted, Hillary, que tiene una dimensión del sector privado también, que es la idea de que, bueno, en el sector privado vemos que el mercado de talento está cada vez más competitivo y vemos también que las empresas que no logran retener, promover, o contra, contratar y retener lo, lo más importante, las mujeres pierden mucho. Uh, eres una líder que, es, que conoce que tra, ha trabajado mucho en identificar las razones por las cuales uh, las mujeres abandonan las empresas antes de llegar a posiciones de liderazgo. Le pregunto, lo mismo pasa, y cuál es, lo mismo pasa en el sistema judicial. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son estos factores? Thank you. Um, what we found in our research was that women typically do not have a problem getting the first job out of law school, and and this description is not uncommon as far as other professions, whether it's engineering, architecture, accounting, medicine, across the board. Certainly in law in the United States, 56 percent of the graduating classes are now women. So. For law firms who want to hire top talent, they have to have a significant number of women recruits at the initial stages. So there is no problem with gender equality at the first job level. What we found, however, is that at every step along the way, women tend to leave these professions and certainly leave big law in 150% more than men. And the question is, why is that? We did a separate study on women over the age of 50, because these women were oftentimes partners in their law firms, had clients, had a unique expertise, were well-recognized experts in their field, and despite that fact, they were still choosing to walk away. And so the question was, why is that continuously happening? And again, it's not just law, it's happening in medicine and engineering, etc. And what we found is there's not one single explanation, but an inherent implicit bias that women feel among the professions that have a multi factor cause. So, number one, the lack of pay equity. Women historically and to this day continue to get paid less for the same work than men in their same firms. And year after year after year, women perceive that they have to work harder than their male colleagues to get the same level of recognition. Additionally, women perceive that they face bias in the nature of the projects they are given access to and the clients they are given access to. So, what that means is the better projects and better clients are saved for the men. And again, the managing partners of these law firms would. Undoubtedly, tell you that they don't believe this goes on. But when you dig down and you look at the process, what you find is that there is inherent implicit bias where there is a perception that women have to prove themselves again and again to get access to the top work and to the top compensation. This is not unlike opportunities for advancement in the judiciary. What we know is that women typically Will not advance themselves. And men, very often with limited skills, will put their name in for promotion under the assumption that they will learn on the job. Women typically will not put their name in for promotion unless they have all the prerequisites under their belt already. And so, in many, many different ways, women in part hold themselves back. But more importantly, perceive that it is going to be harder for them to get that promotion, to get that pay raise than for men. And women also perceive that they have a double standard. If they aggressively go after the promotion or aggressively insist on the pay raise because they say, I am not being treated fairly, the reaction, for the most part, is negative. The women lawyers are perceived as being too aggressive and what we describe in the US as bitchy and not, not pleasant to deal with. If, on the other hand, they are soft and nurturing and fit the perceived model of the way women should behave, they're not perceived as future leaders. And so women complain about having a double bind of not being able to be aggressive. On the one hand, without being perceived negatively, but not being perceived as not aggressive enough, which prevents them from being considered for elevation into leadership roles. We find this evidence of implicit bias at every level of the legal profession. And it includes things such as sexual harassment, which still continues to be an issue, perhaps less. Open and notorious as it was 20 years ago, but still perceived by women to impact their ability to be successful. Whether it's because of networking opportunities that happen in men's clubs and playing golf, where women feel excluded, to the more obvious cases of bias, where women are not asked to join the men at lunch or to um, Join the client in an after hours activity. So, these types of biases impact women's perception and their reality as far as their ability to achieve true success in the practice of law. And time and again, what they tell us is that at some point after 20 years of going through this exercise, they throw up their hands and they say, It's just not worth it. Now, the good news. Is that study after study reflects that women love the practice of law. They love the intellectual challenge. They love the challenge of solving their clients' problems. So it's not the practice of law that women end up turning away from. It's all the bureaucracy of dealing with inherent bias in the legal system that turns women off and eventually has them leave the profession. Muchas gracias, Hillary. Bueno, pregunta a la audiencia que está acá en el Wilson Center si tienen preguntas. Tengo una pregunta acá. Por favor, si puede presentarte. Muchas gracias. <coughs> Mi nombre es Roberta Lajú y soy de México. Quiero preguntarle a la ministra Ríos Fajard cómo siente que va a afectar a las mujeres y también a los hombres el actual el actual embate que se está librando contra, la, contra el Poder Judicial en México, mediante el cual se le han reducido todos los fondos, los fideicomisos, que están poniendo en vulnerabilidad a los jueces, a los jueces en la forma de vida en la que tienen que defenderse en las zonas donde prevalece el narcotráfico, cuando se tienen que mudar, si no siente que esta, estas, um, yo le llamaría embate, pero estas uh, reformas uh, legales que se acaban de aprobar por parte del Congreso de México ponen en jaque a las mujeres y al Poder Judicial en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, gracias por la pregunta. Eh, siempre, cuando se tienen menos fondos, menos recursos en una institución, se genera eh, o se vislumbra un panorama complicado. Pero, como usted misma señala, una, es una reforma legal. Y dado que fue una reforma legal y me tomó con mucha seriedad mi trabajo, no podría pronunciarme de manera amplia al respecto. Tendría que analizar la norma en sus méritos. Eh, porque esa, insisto, es mi responsabilidad. Le puedo responder en sentido amplio, como ya lo adelanté, que siempre que se reducen los fondos o los presupuestos para una institución, pues esta institución se constriñe en sus alcances. Sobre si esto impacta en sus capacidades institucionales, probablemente en sus proyectos probablemente cuando a una institución se le reduce el presupuesto tienen que re reducir proyectos por ejemplo de eh, capacitación de implementación de número de que tenía eh, vislumbrado expandir determinadas actividades eso pues teóricamente lo podemos comprender eso será momentos de creatividad sobre cómo salir adelante y de impugnaciones sobre las que la suprema corte habrá de pronunciarse si tal caso llega hasta acá Muchas gracias. ¿Hay una otra pregunta acá? Tengo otra pregunta acá. Y otra ahí al final. Tomamos dos, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Claudia Escobar. Soy, eh, fui jueza en Guatemala. Estoy en Estados Unidos en el exilio hace nueve años. Y quisiera hacer una pregunta a la magistrada María Eugenia López en relación a un tema que ella tocó sobre la ética en la función judicial, especialmente en el tema de las mujeres. Eh, el tema es: en, en Guatemala hay mujeres en el Poder Judicial ocupando altos cargos, como la Fiscal General, la actual Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, están pactando sus eh, principios y sus valores en un régimen corrupto. La Fiscal General ha sido considerada por Estados Unidos como una persona antidemocrática por actos de corrupción y. Este eh, régimen en donde las mujeres están a cargo ha iniciado una persecución en contra de funcionarios judiciales que han tenido roles importantes en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo podemos eh, promover, digamos, de alguna forma que las mujeres que llegan al poder actúen correctamente y no eh, sean parte de, de regímenes corruptos y antidemocráticos como sucede en muchos de nuestros países que están liderados? por eh, personas autoritarias. Gracias. Muchas gracias eh, por la pregunta. Eh, bueno, para mí lo primero que debemos atender o que es parte de mantener esa conducta ética es los valores éticos, valga la redundancia, que tienen las personas. Eh, en Panamá, por ejemplo, tenemos un tribunal de integridad y transparencia que entró en funciones eh, hace muy poco, que juzga todas las faltas éticas de todos los servidores judiciales, independientemente que sean mujeres u hombres. Pero podemos, es que, ¿cómo promover que seamos éticas? Eh, es un tema que creo que es no solo de capacitación, yo comentaba el día de ayer que dónde nos encontramos en este momento y por qué las sociedades están tan enfermas. Y están tan enfermas porque precisamente se han perdido los valores éticos eh, que deben acompañarnos a cada uno de nosotros y que deben formar parte de, desde que somos unos niños, todos nosotros aquí creo, salvo los que ve, las caras que veo más jóvenes, tuvimos una formación en nuestros hogares y una dirección de nuestros padres que nos enseñaron qué era lo correcto y qué no era eh, lo correcto. Siento que hemos perdido el, el dar esas esos conversatorios, el tener, el reforzarnos unos a los otros, porque muchas veces hay personas que caen en situaciones de olvidar de momento su, sus principios por alguna circunstancia personal, social que están viviendo, pero más allá que, que eso. Estimo que está en nosotros el seguir promoviendo esos valores. Si nosotros no promovemos eh, una, una cultura, un mundo de paz, pacífico, y, y fíjese que quizás un aspecto importante es la independencia judicial, para mí supremamente importante. Y es algo que eh, de, nosotros tenemos una carrera judicial. Aprobada desde el año 2015, pero no es sino hasta el año 2021-22 que se ponen o se abren las convocatorias para ocupar cargos de, de jueces y magistrados. Y desde luego que esa carrera judicial, el llegar a ocupar un cargo a través de un concurso, es lo que le da a, ese, a esa mujer juez y magistrada y también a los hombres una independencia que le permite tomar las decisiones totalmente de manera independiente y ajustadas a los hechos que se ponen eh, en conocimiento por un proceso que esté atendiendo y no responder porque nosotros, nuestra constitución dice que los tres poderes del Estado panameño el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son independientes, pero actúan en una colaboración armoniosa. Sin embargo, no puede interpretarse que esa colaboración signifique que yo tengo que acceder a una petición de cualquiera de los otros dos órganos del Estado, que además son políticos, porque el Ejecutivo y la Asamblea de Diputados son eh, eh, organismos o, o órganos políticos. El órgano judicial no es un órgano político y por lo tanto no debe responder a presiones políticas. Eh, creo que aquí es oportuno eh, resaltar que a pesar de la facultad que tiene el presidente de la República de Panamá de designar a los magistrados de la Corte, en el caso de este del presidente actual, cinco, cinco de los seis nombramientos que ha hecho fueron producto de una convocatoria pública donde tuvimos que someternos a, a un, una entrevista pública también ante, un, ante el pacto de Estado por la Justicia. Luego nos sometieron a pruebas psicométricas y luego eh, fuimos a una entrevista con el presidente a quien ninguna de las cinco conocíamos. Entonces allí, y, y yo creo que uno debe reconocer las cosas buenas y también así como las malas, el presidente a pesar de todo eso dijo, bueno, estas cinco mujeres. De todo el escrutinio que se ha hecho, me parece que son las que debo designar. Y, y no sé si lo dije en la primera intervención, pero tres de ellas tenemos más de 30 años de estar en la institución. Entonces, y, es, y, a, y que hemos demostrado un compromiso institucional y una trayectoria íntegra. Entonces, yo lo que podría decirle es que... Los poderes judiciales tienen que ser, claro, impacta también el hecho de que el poder judicial recibe un presupuesto que es determinado por otros órganos del Estado. Pero aún así, y, y eso pudiera incidir para que eh, digan, bueno, tengo que ceder, pero creo que en la medida en que no entendamos que no debemos ceder. Páguese el precio que haya que pagar y hacemos fuerza. Nosotros lograremos conseguir poderes judiciales independientes. Depende de nosotras mismas luchar para lograr ese objetivo. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Yo he dicho que había una, una última pregunta allá y, por favor. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a todas por sus exposiciones. Me parecieron todas muy interesantes y tengo dos preguntas. Eh, la primera es para Hilary, porque pienso que estas dinámicas de las que habla acerca de cómo eh, dentro de los centros de trabajo se reproducen estructuras de género, que en particular como estas estructuras que no son explícitas, sino la falta de una invitación a una comida fuera del trabajo, las reuniones como fuera de los centros de trabajo, creo que también son dinámicas que suceden al interior de los centros educativos. Y me gustaría saber cómo desde la formación de las abogadas y de los abogados cuando están en, eh, en los centros educativos, cómo atendemos este problema, cómo lo hacemos explícito, para, porque entiendo que también la formación, como en muchas otras áreas, eh, es fundamental para lo que sucede después en los centros de trabajo. Y mi otra pregunta es para la ministra Farhat. Eh, Estoy pensando en el caso en el que mencionaba acerca de la juzgadora que era un problema de custodia en relación con, con su expareja. Y bueno, aquí me surgía mucho la duda de en qué momento también vale la pena reconocer otros modelos de parentalidad. Eh, en qué momento... Eh, es necesario reconocer que es posible que las mujeres prioricen sus carreras y eso también es aceptable y está bien y, y la maternidad no tiene siempre que marcar como nuestra trayectoria personal o profesional. Eh, o sea, me lo pregunto porque creo que también eso puede implicar como apostar por modelos de familias en los que las mujeres no son las cuidadoras primarias y cómo eso lo vamos también haciendo un poco más socialmente aceptable. Well, I'd, I'd be happy to start by addressing that. And this is certainly something that uh, the American Bar Association puts out materials on, that we do training sessions for law firms, for law students. It's something we talk about across the board. Um, but to your second point, what we know is that women lawyers who become mothers, 46% of them tell us that it impacts the quality of the work that they get thereafter. So once again there is an implicit bias against mothers that they somehow cannot possibly be as committed to the workplace as they were the day before they gave birth. And, and what we know is that there's no factual support for that. In fact, the vast majority of women have children, take time off, and come back to work full time, and are just as productive, oftentimes just more efficient, being more productive and less time than their male colleagues. Um, and yet, this is once again one of those biases that we have to address on a societal basis. The fact that women are capable of having productive careers and being good mothers and that one does not prevent the other and and i always look to the point of no one says to a man who has just become a father well now that you're a father you can't possibly be as committed to the workplace well if you asked a father what was more important to them their family or their job i suspect they would give you the same answer as most mothers which is nothing is more important than my family and my children that does not prevent me from being a productive lawyer. And so one can only hope that the younger generation, where many of the men have a very different view of parenthood, where they want to be more involved and are prepared to take on more responsibility, will slowly have an impact on this societal view that it's only mothers whose productivity is impacted once they become a parent. Bien, por lo que toca a la pregunta, a su servidora, ya habiendo, pues, a, habiéndose respondido la primera parte, me parece una pregunta muy interesante eh, y muy actual. ¿En qué momento vamos a pensar en nuevas formas de eh, familia, nuevas formas, en nuevos proyectos de vida, etcétera? Yo creo que eh, me parece algo tan libre que así debe ser reconocido: algo. Eh, pero pero no deja de ser algo muy eh, individual de las personas reconocerse la elección de cada quien en lo individual. El ejemplo que yo puse de la jueza de distrito es porque ella deseaba tener la custodia de su hija eh, era en su proyecto de vida tenerlo en el proyecto de vida de ella no era eh, suprimir la maternidad lo cual es muy respetable desde luego absolutamente. El proyecto de vida de ella era incorporar a su familia. Y era por qué estar riñendo el éxito profesional, éxito profesional de ser una mujer que decide en las altas esferas, porque eso va a reñir con mi proyecto de vida individual. Y aquí todavía tenemos un problema, me parece a mí, como género, como mujeres. Porque la idea de que vayamos permeando en las instituciones, en los poderes, en los espacios de decisión pública, es precisamente irlas adaptando. Irlas ajustando, ir adaptando esos modelos que nos resultaban excluyentes, es irlos adaptando a un estadio en donde las mujeres con un proyecto de vida familiar o sin ese proyecto de vida familiar o un proyecto de vida alternativo o de diversidad sexual, etcétera, no encuentren obstáculos, sino que puedan encontrar accesos. Lo que está sucediendo es que dirigir o cambiar esa institución, eh, en particular, la judicatura, llámese la judicatura, llámese el gobierno, llámese una academia, un despacho, etcétera. Está costando en nuestro trabajo. Lo que sucede muchas veces es que nos involucramos, pero es tan fuerte la inercia institucional, cultural, de décadas, que acaba absorbiendo las formas de trabajar de las mujeres y nos vamos adaptando a estos esquemas, eh, 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 tratando de ir compaginando nuestra vida y apoyando a otras mujeres y demás, y está resultando difícil en ese sentido. Creo que por eso también las mujeres que participamos en decisiones eh, de cualquier, públicas o privadas, pues somos mujeres preparadas para, para, para actuar de manera muy determinada, porque venimos precisamente de un, de un combate por, un, por el acceso a un espacio que para lograrlo nos ha costado en términos generales quizá más, o el do, no quizá, más trabajo que el de los compañeros varones, porque ha implicado una reflexión sobre el proyecto de vida, sobre lo que esperan de nosotras, nuestros padres, familia, novios, estereotipos, nuestros sueños de niñas y demás. Y además es adaptarnos a una institución o a una organización que ha, ha, ha seguido históricamente un desenvolvimiento bajo una visión masculina y no lo digo en absoluto de manera peyorativa, sino de manera histórica, como ha estado configurada mayormente por hombres, entonces así es. Esta cuestión de que las mujeres nos vayamos, nos hayamos, nos estemos involucrando como a gotas históricamente en los espacios de decisión pública, también no nada más nos ha privado de participar en esas decisiones, nos ha privado de algo fundamental que es saber trabajar entre nosotras. Entonces, ahora hay estereotipos de que las mujeres no trabajamos entre nosotras, cuando lo único que ha faltado es el tiempo, las décadas de estar acostumbradas a trabajar entre nosotras y entre nosotras, hablando de diferentes generaciones, sin rompimientos generacionales entre mujeres jóvenes y mujeres adultas, por ejemplo. Todavía existe, me parece que se está, se está, saneando, se está saneando esa situación. Si me permite el comentario, su servidora es resultado también de un par de techos de cristal. Yo quería precisamente seguir la carrera judicial hace más de 30 años y no me fue posible. Después me fue, estuve en un despacho y estuve muy contenta y tuve un nuevo techo de cristal. Primero por casarme en la judicatura y segundo porque iba a ser madre. Entonces hay que estarse reinventando a las mujeres y, y, y hay que saber fluir. Entonces cuando una es marinera, eh, por decirlo así, y cuando una está buscando el, el, el lograr la plenitud de su vida, de que no haya un divorcio entre el anhelo del proyecto de vida personal, del profesional, pues es claro que somos mujeres muy determinadas en lo que tenemos que hacer. Eh, y creo que lo importante es donde estemos, tenemos que sumar a más mujeres, lo cual resulta difícil por esta inercia de acabar acomodándonos o acabar. Eh, siendo muy complicado mover una o las instituciones y el, el entorno organizacional de ellas, de manera que esto sigue ahuyentando a muchas mujeres. De, pueden no sumarse a colaborar, pueden retirarse a, a, a otros espacios de decisión, a otros espacios de éxito profesional. Y entonces nos complica, se nos complica como mujeres lograr que nuestro involucramiento en las instituciones, en los poderes, en los esquemas de decisión de cualquier nivel, lograr que ese involucramiento vaya redirigiendo con sensibilidad, con accesibilidad a una institución o a una organización. Uh, creo que la fuerza inercial de las instituciones y de las organizaciones aún es fuerte, eh, pero... Creo que somos muchas mujeres que seguimos dando la batalla para que su cambie. Muchísimas gracias, ministra. Y bueno, salgo hoy de este evento muy inspirada, orgullosa, agradecida de, de escucharles a todas. Gracias, Hillary, ministra, presidenta. Muchísimas gracias a todos que están también escuchando vía Zoom. Y les agradezco y reafirmo la importancia de, del tema para la defensa de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho, que son cuestiones centrales para el Wilson Center, Latin America Program, el Instituto de México y Brasil Institute, la, la organización que estoy ahí dirigiendo. Y también destaco mu mucho el trabajo de Latin America Program y de México Institute con tem el tema de, violen de violencia de género. En, en la región. Así que a todos ustedes muchísimas gracias.